Hola amigos de Uyuni, hoy vamos a hablar de Flux Gourmet, la nueva película de Peter Strickland, de todos conocidos por ser un director muy característico en cuanto a los entornos en los que rueda sus historias, en cuanto a los personajes sobre todo que transitan, que viven esas tramas. Es un director interesante recordar por películas como Barbarian Sound Studio o In Fabric también o The Duke of Burgundy. Es un director también que le gusta adentrarse en la psique humana, en lo perturbador, en lo diferente, ¿no? Por ejemplo, en The Duke of Burgundy era el tema del sadomasoquismo, del estudio de las mariposas, de ese contraste entre la delicadeza y lo fuerte, incluso lo escatológico que ahora veremos y os comentaré también en Flux Gourmet. O en Barbarian Sound Studio, ¿no? En ese estudio de postproducción en el que se graba un giallo súper barato, súper pocho, hay algo de verdadero, de diferente, de raro, de lo que diferencia a estos personajes que realmente son muy particulares, muy singulares. En Flux Gourmet nos encontramos también con una premisa genial, ¿no? Es un grupo de performers, un colectivo gastronómico que hace sonidos con la comida mientras cocinan y hacen también performance. Son alojados en una residencia, en una casa residencia regentada por el personaje de Gwendoline Christie, que es, digamos, la gerente, ¿no?, de ese lugar. Y vemos, pues eso, cómo es o cómo puede ser la vivencia, ¿no?, de unos artistas en el work in progress, mientras están creando todo ese locurón que no es para todos los públicos. Es decir, esa premisa o te gana ya de primeras en la sinopsis o no. A mí ya me parecía muy atractivo, ¿no? De estos tipos, más allá de que hagan sonidos con la comida o con los diferentes elementos que tienen, ¿no? Ahí están los personajes de esa Butterfly, también de Ariane Labette y de la protagonista, ¿no?, de la chica pelirroja. Y cómo a través de, por un lado, la prota, ¿no?, o la jefa de esa compañía hace la parte más artística y los otros dos hacen la parte técnica, electrónica, con mesas de mezclas, con los micrófonos, todo eso, ¿no? En Flux Gourmet, lo interesante, la harina, es que nos metemos de lleno en la vivencia de esa compañía, también a través de un referente externo, de un documentalista. Yo creo recordar que hablaba, es como una especie de narrador en sueco, si no sueco es húngaro, es un idioma muy particular, muy gutural, y que a su vez nos trae lo que es la comedia accidental de la peli. ¿Por qué? Porque este hombre tiene flatulencias, tiene problemas de estómago, está todo el día tirándose pedos, ¿no? Ahí entra la cosa escatológica que decíamos, y de ese problema, que es un problemón, y en la película se da medida, se va introduciendo eso para generar la comedia, para incluso de esa afección hacer una instalación, una performance, ¿no? Se ve, por ejemplo, una colonoscopia o una gastroscopia, a través también de otro personaje maravilloso que es el del médico, típico actor, ¿no?, inglés de siempre, de estampa y súper, súper, súper cómico. Pero esa comedia es inteligente, es elegante, es fina, más allá de lo que estamos viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque es una comedia que sucede, no que se busca, como casi el 80% de las comedias hacen, ¿no? Vamos a buscar el gag, la risa. Y aquí suceden tanto escenas de comedia como escenas de gag por la propia fuerza, ¿no?, de esa accidentalidad y de ese supuesto, ¿no?, del personaje de Stones, de este documentalista que graba todo, que escribe, que lo documenta, ¿no?, todo lo que hace este colectivo de performance gastronómico-musicales, ¿no? Y que a través también de la película vemos diferentes escenas de instalaciones, de representaciones que hacen muy, muy chulas, y de lo crazy, ¿no?, que en el buen sentido, y lo entrañables, por otro lado, que están. La película además se diferencia en cuanto a los tonos de color, los escenarios, en esos paseos que hace Stones con todo el grupo de performance, que es como más verde, más golf, más reflexivo, más relativo.
y más el narrador o las propias performances que son con ese fondo azul en esa casa, ¿no? De, el personaje de Gwendolyn Christie. También nos adentramos en lo que pasa muchas veces en las compañías de teatro, en los grupos de música, quién manda, ¿no? Es importante hasta qué punto la protagonista principal dispone, decide e incluso enfurece cuando no se le da la razón, cuando no se hace las cosas de la forma que ella quiere, ¿no? Hay un chiste todo el rato con un flanger. El flanger es un efecto de pedal musicalmente que hace una especie de eco. Entonces están todo el rato como con esa coña de que la directora de la residencia quita el flanger, quita flanger. Y el otro, no, vamos a dejar al flanger, cuando no sabe ella ni qué es, ¿no? También escenas atrevidas. Es un director que, pues lo que decíamos, ¿no? Que te apuesta por una escena escatológica y que le da un sentido. Incluso vemos también qué pasa, que al final es mentira, ¿no? Todo esto. La recreación también del arte es una crítica, por otro lado, sibilina también a lo que parece que pueden llegar a hacer los artistas y luego lo que realmente la mentira un poco que es a veces, ¿no? Para en pos del aplauso del reconocimiento. Y también otra cosa importante, que es el personaje de Ariane Labette y de Asa Butterfly, las diferentes vías o relaciones que tienen y que van posicionándolos en el sitio de la autoría, ¿no? Y del personaje que tiene carácter, ¿no? Porque están como un poco acolachados, supeditados al personaje de la pelirroja, ¿no? Toda la película y cómo van desarrollándose cada uno. O sea, el valor de Strickland es que da a cada personaje el valor necesario, la dignidad necesaria, el sitio necesario y sobre todo el discurso necesario de cada uno. Y vas entendiendo muy bien a cada uno de ellos en esta suerte, ¿no? De camping de artistas, que va más allá por eso, por la excelente fotografía, por la excelente puesta en escena. Es una película muy fina, muy bien rodada, muy cuidada también, y el espacio sonoro, bueno, más que nunca. Es increíble cómo suena la película y las sensaciones que te trae al oírla también, al verla, al sentir también las pulsiones internas de los personajes. Por ello, a mí me encantó Through Surmet. Tenía la mosca en la oreja, dije, bueno, esto puede ser ok, increíble, o a ver, porque es verdad que integra riesgo, pero también como espectador tienes que entrar, ¿no? A este tipo de historias de gente peculiar, singular, locker, y a mí me ganó ya desde el primer momento. A otros compañeros pues no le gustó tanto, pero bueno, es normal. Es una película, más allá del riesgo, una película que se tira a la piscina, sí, o que se tira al ruedo sin red, ¿no? Para ser lo que es y explotar en la forma en que el director quiere también. Con mucho mimo, con una gran dirección de actores y sobre todo con una, ¿cómo deciros? Con una... Es innegociable su propuesta. Mi propuesta es esta y esto es lo que hay. Y yo creo que eso es lo único que nos queda casi casi en el mundo actual del cine, que haya gente que decida contar las historias exactamente como quiere, ¿no? Algo, por otro lado, muy difícil actualmente con los algoritmos, con la forma de hacer las cosas igual, en cadena, etc. Por ello, en cuanto podáis ver Flux Gourmet, amigos, no os la perdáis. Es muy, muy buena película y un gran estudio de personajes. Con comedia, además. O sea, lo tiene todo. Llegados a este punto, como siempre os decimos, que todo lo que nos deis like, la suscripción, el follow, el compartir, el feedback, el comentario es aquí abajo, nos hace crecer como canal, nos hace llegar a más gente. Os agradecemos que hayáis visto este vídeo. Recordad, tenéis tarjetitas por aquí con más contenido del canal. Y nos vemos en un próximo vídeo de Amantes de Beauty. We'll be right back.